¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Podcastrosos? Bienvenidos a un episodio más, episodio número 4 de este proyecto nuevo, reciente todavía. Cuarta semana que estamos aquí con ustedes. Roberto Piña, quien les habla. David Chaires a mi costado. ¿Cómo está, David? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, caballo. ¿Cómo estás tú? Muy contento de estar aquí. Ya casi, ya huele Navidad, ¿no? Ya huele, como decías tú la semana anterior, a tamales. Sí. Ya huele a champurrado. Ya huele a niños portándose bien porque piensan que Santa Claus sí existe. Eso es muy de diciembre. Ya huele a mamás solteras pidiendo dinero a los papás. O apadrinándose con algún sponsor. Apadrinándose con eso, ajá. Ya huele a Navidad. Ya huele a peleas por los terrenos. A peleas de la por abuela. Los terrenos. Sí, sí, sí. Sabe a Navidad, huele a Navidad. Y bueno, bienvenidos a este Podcastrosos. Muchos temas de los cuales tenemos que hablar, obviamente. Y el título de este podcast pues está ligado a la nueva película de Spider-Man, recientemente sacada en los cines, en todos los cines de México, en todos los cines del mundo. Yo estoy comprando ya mis boletos en Irak, porque aquí no alcancé a comprar boletos ni en Gómez, ni en Lerdo, ni en Torreón. Y no sé si en Lerdo hay cine. Te falló en San Pedro. En San Pedro, ¿sabías, sí? ¿Sabías que en San Pedro ya hay dos cines? Claro, yo voy para allá seguido. ¿Te falló? ¿Hubiera sido para allá? Pues no, pero también están muy llenos. Por cierto, van a estar los dos carnales el 22 de diciembre. Se va a poner muy bueno ahí en el estadio de béisbol. Van a recolectar juguetes y así, ¿no? Tú sí sabes, estás bien enterado de todo lo que pasa en el municipio, ¿no? Aparte soy fan de los dos carnales. Ah, ok, también eres fan de los dos carnales. Yo los vi cuando no era nadie, ¿eh? ¿Puedo presumir eso? Yo también tengo unos parientes que tienen una cantina en Matamoros y ahí empezaron a tocar cuando pues no eran... Pues sí, eran algo, pero pues no eran tan reconocidos. Sí, 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 eran un grupo normal, ¿no? Digamos sin fama, pues. Claro, sin fama, sin fama. Ahora sí lo tienen todo, dinero, premios. ¿Mujeres? Mujer. Dicen que la mujer de barba, sí. No me acuerdo cómo Poncho. Se llama. Poncho. Sí. Muy tóxica, ¿eh? Dicen que la canción de Tóxica es para ella. Es real, viene de ahí. ¿Te has fijado que no tiene redes sociales? Ah, no me... O sea... Sí, me había fijado, pero no entendía por qué. ¿Cómo ven? Para la par. No te creas. La oreja. Y Manol, creo que Imanol sí le va sí, a decir. Nah, sí, pero sí, creo que hasta se divorció Imanol. Aparte, tú los ves y pareciera que tienen más de 30 y tienen, creo que el Imanol tiene como 22. Y Poncho tiene 29. 29, no más. Poncho tiene 29, sí, sí. Yo los tengo bien escaneados a los hombres. Orgullo Lagunero, ¿no? Como Apache, como Chicos de Barrio. Claro. Como, ¿quién más? ¿El Mudo Aguirre es un orgullo lagunero? El Mudo Aguirre, sí, Oribe Peralta, Carmelita Salinas. Ah, justo así, justo iba a decir que en paz descanse. En paz descanse Carmelita Salinas. Y en este tiempo se nos fueron muchos, bueno, no muchos, pero sí dos insignias muy importantes a nivel México, ¿eh? Y ya con su partida, con su muerte, nos quedan pocos íconos en México, ¿te das cuenta? Sí, Vicente Fernández. ¿Quién será el último? Pues Chabelo. Chabelo pasa a la final. Y creo que ya está solo. Sí, la final. Silvia Pinal a lo mejor, pero no creo que sea tan, tan reconocida como Chabelo. A Chabelo todo el mundo lo conoce. Sí. A Vicente Fernández todo el mundo lo conocía. A Carmen Salinas no sé por qué mucha gente la conocía. Bueno, buena cierto, actriz, o sea, ¿eh? Vicente Fernández obviamente pues era cantante, su música. Carmelita, ¿qué hacía? Pues es que te digo, o sea, a lo mejor las novelas y los personajes que interpretaba ella. Y lo digo con todo respeto, porque obviamente en nuestra edad ya no nos tocó a lo mejor verla en su mero humor, en sus meros jugos, digámoslo así. Sí, pero son personas que no pasan de moda, ¿te das cuenta? Pues yo recuerdo que estuvo en Aventurera. Obviamente cuando todavía estaba Aventurera yo ni siquiera podía todavía entrar, creo, a ver ese tipo de obras. No sé qué pasaba. A lo mejor no había sé. Algunas cosas pues que mis ojos jóvenes no podían ver. Que en paz descanse Carmen Salinas, orgullo lagunero, orgullo. Y Vicente Fernández. Tiempo, antes de pasar a Vicente Fernández. ¿Te has ido a tomar ya la foto con el letrero del Carmelita Salinas? Jamás, ¿en dónde está? Estaba en la calle Carmen Salinas. Dios mío, ¿en dónde? ¿En Torreón? ¿En dónde? Dime que está en Torreón, aquí en Gómez Pala. Sobre la 61. 71. ¿A poco hay una calle que se llama Carmen Salinas? Es la Revolución y 71, y que esa es la Carmen Salinas. Pues para que vean ustedes, amigos de la República que nos siguen en este Podcastrosos, tan importante era Carmen Salinas en nuestra región, que en la ciudad de Torreón hay una calle que se llama Carmen Salinas, y David Chaires se fue a tomar una foto ya. Le llevé un ramo de rosas. No sabía yo que existía esa calle, no me lo puedo creer. En serio, el día que se murió estaba lleno de flores y de velas ahí su calle. Literal, es una nomenclatura, es el tubo con el nombre de Carmelita. Ay, canijo. A ver si podemos meter la imagen de Carmelita Salinas en su propia calle
Claro, déjale trabajo al editor, sí. Tú déjale ahí. Fácil, facilísimo. Sí, sí, sí. Pero y, no, de verdad, no es broma, sí existe una calle que se llama Carmen Salinas. Pero tienes razón, dicen el clavo con Aventurera. Mucha gente seguramente la vio y la reconoció con Aventurera. Y aparte opinaba de todo. De todo. Y siempre era como la mamá de México, ¿sabes cómo? Sí. Como que siempre muy sufrida. Y ¿sabes qué? Hay una serie que a mí me gusta mucho, Nosotros los Pobres, o Nosotros los Ricos, Los Guapos, perdón, Nosotros los Guapos, donde salen el Víctor y el Albertano, ella es su mamá o su abuelita. Ándale, no sé. Cierto. Siento que olía como a hot cakes, Carmen Salinas. Como que la abrazabas y olía así como que hot cakes, así como bien bonito. No, pues huele a señora grande. Tú has reconocido ya como alguna crema que se ponen todas las señoras mayores de 60 años que ya las identifica de alguna manera, güey. Sí. No es como una loción, sino que una crema ya corporal. Huele a señora, sí. Ya huele a viejita. Sí, no quise decirlo así, pero sí huele a viejita. Y aparte, ¿tú sabías que Carmelita Salinas? Pareciera que soy un experto de Carmelita. Soy fan de Carmelita, era fan de Carmelita. Tenía una colección de perfumes. No, ni idea. Impresionante. Olía hot cakes. debería de haber sacado su propia loción, Carmelita. Yo creo que sí lo hubiera comprado. Igual y sí le jalaba Carmen Salinas. Hombre, se lo durmió ahí, señora Salinas. Pues que en paz descanse, ¿no? En paz descanse. Estaré descansando en paz. Estoy seguro que sí. Mucha gente está pidiendo por ella para que así lo haga. Sí. Pero lo malo de Carmen Salinas para ella, pues es que se murió y a lo mejor la querían recibir con bombos y platillos allá en el cielo. Y madres, que se muere Vicente Fernández. Y hágase a un lado Carmen Salinas porque Chente es Chente. Sí, claro. Vicente Fernández es lo que decíamos hace un momento, la máxima figura de la música mexicana, creo yo. Después de Vicente, ¿quién? ¿Luis Miguel? No, pues es que Luis Miguel ni siquiera. Luis Miguel nació en Puerto Rico, ¿no? En Costa Rica. ¿Sabes qué? No es nacido en México, Luis Miguel. ¿No? ¿No viste la serie, güey? La verdad, no. Luis Miguel no es nacido aquí en México. O sea, sí. ¿Es español? No, okay. No es español. Es sudamericano. Su papá era español. Sí, Luisito Rey. Luisito Rey. Pero creo que él nace en Costa Rica o en Puerto Rico. No tengo entendido. Deberíamos de checar el dato. Seguramente la gente lo sabe, ahí pongan los comentarios de dónde es el sol de México, que después se dio a conocer así, pero no es nacido en México Luis Miguel. Obviamente mucha gente también busca canciones de Luis Miguel porque tiene muchas cantándole a México, La Bikina y todas las que se ponen el 15 de septiembre. En los centros... En Puerto Rico, Puerto Rico. Es puertorriqueño. Sí, puertorriqueño. ¿Dónde era Pierrot? ¿No? De Puerto Rico. Pierrot de Puerto Rico. Oye, hablando de Luis Miguel y estas fechas, entras a los supers y en todos los supers están las canciones de Luis Miguel navideñas. Todas las canciones de Luis Miguel. Hasta la madre Luis Miguel navideño. Y ni es mexicano, güey, ya te diste cuenta. y Vicente era 100% mexicano. Y aparte, representante número uno de la música mexicana. No, y aparte, me imagino que un tiempo atrás era la figura máxima masculina en nuestro país. O sea, como que todos los hombres aspiraban a ser como él, ¿no? ¿Tú crees que era guapo? Yo nunca lo vi guapo, fíjate. O sea, sí sé reconocer cuando un hombre es carita. Sí. Pero no, Vicente Fernández nunca me pareció como caritón, pero sí creo que el porte y que se vestía de charro y obviamente... Cómo cantaba exactamente. No es lo mismo que yo, por ejemplo, le cante a una muchacha alguna canción de, por ejemplo, acá entre nos, por mi rostro, que sí, yo sí creo que soy bien parecido, pero no canto bien. No y al contrario, Vicente era feo, pero como cantaba. Creo que mucho depende de la estética. Para empezar, te tendrías que quitar los lentes. ¿Has visto un charro con lentes, güey? Ay, sí, no. O un charro con el cabello así chino, como lo traes ahorita, así como, no. Como medio largo. Yo creo que yo tengo más como un look buchón, ¿no? Ándale, sí, como look buchón. No sé. No sé, güey. ¿Te vería charro yo? No. No, como de Morat. De Morat. ¿No te gusta Morat? Morat, sí, claro. Morat, un grupo de chicos que cantan. No me gusta, pero así los ubico, sí. La canción del Rey, de Vicente Fernández, yo creo que es también tradicional en mundiales, sí. En juegos de la selección. No sé si cantaba el Cielito Lindo. No, ¿verdad? Seguramente. Sí, seguramente lo cantaba. Hermoso cariño. ¿Cuál es tu favorito del Chente? De Vicente Fernández, creo que la que más me gusta es la de... El Rey. Yo creo que Volver. ¿La de Volver? Volver. No, yo creo que la del Rey es mi favorita. Oye, y no solamente le quitó protagonismo a Carmelita. Volver. No, no le llegaste.
te quedaste muy abajo. Un shot de tequila. ¿Tú qué dediqué? ¿Los relacionaste? ¿Llegaron a perdón. Andar? ¿Quién? Vicente. No, no, no. Te decía que le quitó protagonismo la muerte de Vicente a Carmelita y al festejo de la Virgen de Guadalupe. ¿Y se murió en el mismo día? ¿Se murió el 12? Se murió el 12. Uf. ¿No viste los demás que decían que... Ay, Virgencita, vengo a hacerte serenata y no sé qué? Yo creo que en Televisa le hicieron más homenaje a Chente que a... Sí. Y que extrañé mucho a Itatí Cantoral cantándole las mañanitas a la Virgen María. ¿Sí? ¿No hubo mañanitas esta vez? Pues según yo, ¿no? Hace mucho que no veo televisión, la verdad. No, ni yo. No, hacía ni tiempo hay de ver televisión. Pero todo el mundo ve a YouTube y siga los canales de Robert Piña, de Yo Deportivo y de David Chaires próximamente. Sí, próximamente, ¿no? A ver qué se nos ocurre hacer, ¿no? Unas bromas estaría bien hacer bromas. O lucha. Entrenamientos de lucha libre. Imagínate con varios luchadores, a ver cuál imagínate es tu rutina. Que me pongo un reto de unos 2 meses entrenando lucha. Puede ser, güey. Ande, yo una vez fui a entrenar lucha, así te conté, güey. No. Con puras marometas que me pusieron, ya andaba cansado. O sea, yo pensaba que era... No, no, no. De hecho, dicen que el entrenamiento de lucha libre es de los más intensos y exigentes. Muy intensos, güey. No, a mí me pusieron a brincar y a dar marometas y todo. Estaba ya cansadísimo y me decían, pero si es el inicio, hermano. Escucha entrevistas de muchos luchadores y te van a decir que ellos el primer día les pusieron una chinga para ver si iban el día siguiente. Si iban el día siguiente, quería decir que sí querían. Y si ya no iban, pues porque eran... Interprételo como quieras. Pues yo era de esos. Bueno, no, nada. Fui a entrenar nada más para un reportaje, pero sí. Sí me hubiera gustado, ¿eh? De chico sí. Sí me hubiera gustado. Y saldría en mi entrada con la canción del Rey de Vicente Fernández. Como Atlantis. ¿Atlantis con cuál salía? ¿Con el Rey? Que por cierto... Sobrevalorado. Cuando estamos grabando este podcast... Sobrevalorado de mierda. Y me caga que le haya quitado la máscara al Último Guerrero. ¿Te das cuenta que es el verdugo de los Laguneros? Me caga, güey. Último Guerrero, La Sombra. Es el John Cena del Consejo Mundial, ¿no? Es el John Cena del Consejo Mundial. Por eso me caga. Te decía que cuando estemos grabando este podcast, o sea, hoy, viene su hijo a la Arena Olímpico La Una. ¿De Atlantis? ¿Vas a ir? Atlantis Junior. Sí, estás pensándola, ¿verdad? Estoy pensándola, la verdad. Sí. Pero sales muy tarde. Salgo muy tarde. Como a la una. Sí. 12:30, aunque se ponen muy buenas las funciones. Se ponen muy buenas, hay muy buenas luchas ahí en esa arena. Sí, hay muy buenas luchas. Muy buenas cosas. Ya, háblanos, dinos algo acerca de Spider-Man, no way, no mames. Dinos qué. Exacto, esa es la definición. Spider-Man, no way, no mames. No puede ¿Cuál ser. ¿Cuál es el título exacto? No way home. No way home, ¿qué quiere decir? Sin regreso a casa. Sin regreso a casa. Ajá. ¿Por qué la gente en México todavía le seguirá diciendo Spider-Man No Way Home? ¿Y por qué no le dicen Spider-Man Sin Regreso a Casa? ¿Quieren entrar en el mamonismo, sí, no? Ajá, exacto. Decirlo así y no decir incluso el Hombre Araña. Ajá. Es como para ándale, mamar. O sea, ándale, muy decir mamado. Hombre Araña Sin Regreso a Casa. Y no, es Spider-Man No Way Home. Conozco al director de la Feria del Libro en Guadalajara, la FIL. Entonces mencionaba que en una reunión estaba García Márquez. Imagínate, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estaban en una reunión, García Márquez ya medio pedillo, y un chavo empezó a decir algo en inglés, así como algo de que, entonces tú te metes a tal y con el Creator Studio. No mames, güey. Él dice que el García Márquez le puso una tunda verbal de que, ¿cómo dijiste? El Creator Studio. Por decirlo, ¿verdad? No, no, no estoy diciendo que eso fue lo que dijo. Pero le molestó mucho a García Márquez. Güey, ¿qué nacionalidad eres? No, que soy mexicano. ¿En dónde estás parado? No, pues en México. Y luego, ¿por qué andas con tus mamadas? García Márquez, güey. Imagínate que García Márquez llegue y te regañe. Y todavía pedo. Y todavía borracho, que es cuando dicen la verdad. ¿No? Y lo expuso totalmente. Sí, y es como, imagínate que llegáramos a la tienda y me da 2 litros de milk, por favor. No, leche, güey, estás en México. ¿Pasará igual en Estados Unidos? No. De que 2 gorditas de chicharrón, o cómo le darán allá en Estados wey, Unidos. Güey, te fuiste muy difícil. ¿Cómo se dice chicharrón en inglés? Yo creo ¿cómo que. ¿Cómo se dice chicharrón? No, no. ¿Cómo no se dice puerco en inglés? O pig. Es como si llegaras aquí en México. Sí. Me da unas fats. Unas fats. Unas gorditas. Con pues cheese. No, de frijoles con cheese. Beans. Sí, cierto, con cierto. Beans and cheese. Ay, güey. Papa Reds.
con green papas. No, güey, es que no, así nos veremos. Es que, ¿por qué en esto suena tan ridículo, güey? Pero como en las películas no suena tan mal. El Spider-Man No Way Home es muy... O sea, ya te acostumbraste a que todo mundo lo diga así y no te suena tan feo. En lugar de que el Hombre Araña sin regreso a casa. Es que aparte es como romantizar el personaje, ¿no? O sea, sí, porque sí, güey, le puedes decir Hombre Araña y Hombre Araña, pero el hombre oficial es Spider-Man. Incluso aquí lo estamos viendo en tu mesa que estoy. Ay, es Spider-Man. O sea, pero esa mesa la tengo. Entonces, esa mesa es mamadora porque está en inglés también. La traje de Houston, güey. Las papas. Hablemos de gorditas. De papas. ¿Cómo sería? No, ¿cómo no sería la ¿Cómo se llama este guiso que sacan de la sangre, güey? La moronga en inglés, ¿cómo sería? La moronga. Moronga, pues sería. No la porronga, la moronga. No sé, güey. Me da un tic. No sé, güey, no sé cómo se diría. Ay, no, ok. Pero no, híjole, no. A la próxima que vaya a gorditas, pida una de green potatoes y una de beans and cheese. De beans and cheese. A ver qué le dice la que está atendiendo, ¿no? ¿O qué? ¿No vio Spider-Man No Way Home? Me tiene que entender, güey. Ay, no. Hablando de... Cambiamos tú ya, regresando al tema de Spider-Man. Te lo voy a decir, es la mejor película de Spider-Man de toda la historia. Ok, el primer comentario en Podcastrosos relacionado a la película de Spider-Man es que es la mejor película que has visto. Que he visto y que seguramente va a haber en unos 2-3 años. O sea, hace no más de 2 años, Endgame fue lo que llamó la atención, sí, ¿no? Incluso Endgame tenía el récord de la preventa más grande en la historia, ¿sabes? O sea, como que rompió récords de... ¿Valió la pena las peleas? De preventa, ¿perdón? Las peleas, valieron la pena. ¿Tú te peleaste, güey? Es que hubo muchas peleas por boletos, güey, sí, en los cines. Yo no me peleé. Porque... Pero como un mes antes, David. Sí. Por Endgame no hubo ese. Es lo que te digo, o sea, rompió récord en cuanto a preventa. Incluso yo, por ejemplo, mi función era a las 9:30. De ayer. De ayer. De ayer el estreno. ¿Qué? Cuando ya se había estrenado desde las 11 de la mañana. Yo evité entrar a Facebook en todo el día porque no quería spoilers. ¿Y te has topado no ahorita? No quería decirles que... Ah. Pero, por ejemplo, ahorita... ahorita, es que no, ahorita en Facebook, ¿tú te has topado con un spoiler? Sí, y ya hay muchos. Neta, es que sí, yo no me he topado con spoilers. Porque tal vez no tienes agregadas a las personas correctas. En muchas... No, más bien tienes agregadas a las personas correctas. Sí. O sea, muchas veces antes, en los estrenos de antes, Endgame y las películas que causan el Joker y todos esos... Sí. Cuando yo veía que gente había spoileado, pues empezaba a bloquearlas. Creo que eso es una solución que hace mucho la gente hoy en día en redes sociales. Si ven un spoiler de un güey que se quiere hacer gracioso, órale. Yo, por ejemplo, en Game ya fui todo spoileado. Ya fuiste spoileado. La vi como 4 días después de que salió y ya sabía que iba a pasar. Híjole, es que no sé. Spider-Man así fue literal, no vi nada. Veía una imagen de Spider-Man o algo relacionado. La brincabas. La brincaba o cerraba la aplicación o así. No, es que está canijo. O sea, yo todavía hoy jueves que se está grabando, sí, todavía estoy buscando boletos en las funciones de las tardes, noches. Ajá. Y no hay boletos. No hay. Te decía que me funcionara a las 9:30. Llegué aproximadamente 8:30 al cine. La fila en Plaza Cuatro Caminos daba 2 vueltas alrededor del cine para la dulcería. Ni siquiera para la entrada, para la pura dulcería. Uy, cabrón. Entonces, tuve que entrar a la función sin palomitas, sin refresco ni nada, porque eran las 9:25 y había avanzado, ponle tú, 4 metros. Que sabes que yo creo que sí es a veces muy recomendable ver una película sin estar comiendo. Estoy seguro que si hubiera estado comiendo, se me atoran las palomitas como el hot dog. Ándale, pues se hubiera. Se me atora porque, te lo juro, fueron tantas impresiones. Tuve multiorgasmos, tuve multilágrimas, lloré como 5 veces, me emocioné un chorro. O sea, neta, neta, y sin exagerar, es una muy buena película. Sobre todo si eres fan de Spider-Man. Yo soy fan de Spider-Man.
muy fan de Spider-Man. Pues hay mucha gente que sí le gusta mucho Spider-Man. Mucha gente piensa que es el mejor superhéroe del mundo. Marvel, DC, del mundo, Chapulín Colorado, incluyendo el Chapulín Colorado. El Santo, güey. Capulina. Chabelo contra los monstruos. Y Pepito. Pepito, sí. ¿Tú te acuerdas de unas películas que salían en Televisa los fines de semana de un lobo y un qué monito, güey? Siempre salía eso también. Era Luche, ¿no? Pues era como era Lobo y Pulgarcito. Lobo y Pulgarcito. Pero era con el Loco, que el Loco Valdés era el lobo. Ah, sí. Sí. O sea, también ese güey. No le gana Spider-Man. Ya se murió él, ¿no? El Loco Valdés, sí. Sí, ya, sí, ya se murió. Sí, sí, Creo que los Valdés ya no queda ni uno. Diego, que se acaba de ir a América. Diego Valdés, que se fue a la América, es el único que queda. ¡Qué buen brinco! Oye, no, pero sí te digo que mucha gente piensa que Spider-Man es el mejor superhéroe. Sí, sí, ¿tú así lo crees también? Yo creo que... yo no lo consideraría el mejor porque no creo que haya un mejor. Creo que cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene su fandom, como se dice. Otra cosa mamadora en inglés. Fandom. ¡Ándale! No, fans. ¿Qué significa el fandom? Es como que la base de fans que tienes. Por ejemplo, sí, no mames. La comunidad de fans, el fandom. ¿Tú tienes fandom, por ejemplo? No, tengo mi papá, mi mamá, mi esposa. Mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis fandom, amigos. Son mi fandom. Mi fandom. Uy, cabrón. No, ¿sabes? Sí, puede ser un tema eso de, sí, de las palabras en inglés. Sí, sí, sí. No, los fandom. Ah, los fandom. Los fandom. Y los fandom son muy mamoneros. Sí, muy mamoneros. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría tu fandom? ¿Los piñas? Los piña... piñairos. Piña livers. Piña boys. Piña livers. También ese es un término en inglés muy cagante. Piña livers. Los piña livers. ¿Por qué no los seguidores? Piña seguidores. Los creyentes en Los creyentes piña? En San Piña. Pues sí. Pues y eres sí. un santo aparte, ¿no? Sí, soy un santo. Virgen hasta los 26, papá. Ajá. Y tienes 27. 26. ¿27? Ah. Tienes razón, tengo 27, acabo de cumplir 27, güey. Ah, sí. Un aplauso. ¿Cuándo cumpliste? Hace como 3 días, ¿no? El martes. Martes. Martes 14. Pero todavía estoy aceptando regalos. Entonces, si ya tienes 27 y fuiste virgen hasta los 26, ya no eres virgen. Pues no, hasta los 26 fui virgen. Cuando me casé, ya dejé de ser virgen, virgin. Pero eso no te quita lo santo. Eso no me quita lo santo aún. Porque el matrimonio es una santidad, etcétera. Pero aquí llegamos con todo esto. No sé, sigamos hablando de Spider-Man. Te decía, si eres fan de Spider-Man, es la película que tú como fan de Spider-Man tienes que ver porque pasa lo que tú quieres que pase, ¿sabes? Ah, ok. Entonces ya O sea, todo lo que tú imaginas como, ya nos diste una idea, como fan de Spider-Man. Sin pasa. Decirnos spoilers, ya nos dijiste que la respuesta a tu duda que vas a ver Spider-Man es sí. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo fui a ver la de Infinity War, que es una antes de Endgame. Fui al estreno a las 12 de medianoche y el cine no tuvo las mismas reacciones. La sala no tuvo las mismas reacciones como las que yo escuché el día de ayer. O sea, tú escuchaste en algún momento de la sala el... 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 y el... también. Hubo aplausos, hubo lágrimas arriba de mí. Estaba bueno, la fila de arriba de donde estaba yo. La chava que estaba arriba estaba llorando, güey. De la emoción de la película. Pero, güey, ¿a ti no te parece muy fuera de lugar que la gente aplauda después de que se acaba una película? Ah, no hubo aplausos. Eso es también. O sea, no aplaudieron el hecho de que. Ah, estaban aplaudiendo mientras estaba la película. O sea, es como así, que te emocionas y es como que así, ¿sabes? Como ya, foca. Ya. Okay, okay. Como foca. ¿Y eso no lo viste, por ejemplo, en Endgame? Eso no, en Infinity War no lo vi. Tal vez porque pues, la gente... Es que Infinity War fue más como de sufrir. ¿Ves que se murieron todos los superhéroes? En Infinity War, sí. Entonces, ¿y cuál fue la que donde reviven todos? Endgame. Endgame, ¿verdad? Ah, que es donde muere Iron Man y así. ¡No mames! ¿No la has visto? ¡No! ¡No te creas! ¿Cómo que se muere Iron Man? Pero la de Spider-Man sí te causa este sentimiento de que quieres más, pero sabes que estás conforme, ¿sabes? Ok. O sea... Y esto no es spoiler porque ya salió, ya todo el mundo sabe que va a salir. La actuación del Duende Verde. Ya. Es buena. No está muy viejo ya. Sublime. ¿Tú viste la de la primera que salió? Sí, que fue claro, la 1, claro, güey. Esa fue la que me enamoró. Parece que el tiempo no pasó en él, güey. O sea, ¿le movieron a algo o no, el o sea, señor bueno, se mantiene joven? Bueno. No. Pues obviamente sí ya envejeció, ¿verdad? También salió el Doctor Octopus, ¿no? La actuación de él es...
Manches, espectacular. La actuación de Tom Holland también como Spider-Man es muy buena. Y el Doctor Octopus también. El Doctor Octopus también es muy buena. Es una película que te lleva a muchos lugares donde tocas nostalgia, tocas emoción, tocas enojo, tocas tristeza, güey. Oye, el Doctor Octopus... Hay una escena que te va a romper el corazón, estoy seguro. No quiero preguntar absolutamente nada. No, porque tú, si me preguntas, si detonas la bomba, va, esta boca va a explotar todos los spoilers que necesitas saber. Igual si quieres te puedes salir, yo digo aquí muchos spoilers. Ah, lo vas a editar, ¿verdad? ¿Se muere alguien? Es que si ya, o sea, si te digo que sí o que no, probablemente te esté dando un spoiler. Puta. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a decir si se muere alguien. Dinos si se muere alguien. Se muere alguien. Sí, sí se muere alguien. No, señor, que le cae un carro, ¿no? De un güey que le cayó un pinche carro de los que aventó el Doctor Octopus. No, ay, si se muere alguien importante. Güey, es que, fíjate, ahorita el mundo está tan de cabeza y siento que hay mucha gente que nada más se spoilea por estar jodiendo a las demás personas. Lo hace por molestar, que yo no sé qué mierda tienen en la cabeza. La gente es que les da el gusto por spoilear a la gente en redes sociales. ¿Estás de acuerdo que pues es una forma de querer llamar la atención, de que no le hacen caso en casa y voy a hacer que me hagan caso acá? Sí, 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 es una falta incluso de respeto, ¿no? Pues es que deja tú la falta. O sea, ¿qué ganas con nada, güey? Nada. No ganas absolutamente nada y más bien no pierdes al hacer sentir mal a otras personas, al cagarles la sorpresa, el mundo. Porque ni siquiera likes obtienes. El peor spoiler que tú le puedes hacer a un niño en este tiempo de Navidad, típico que cuando un niño empieza a pedir su Xbox y su iPhone 12, güey, que también ya el niño tiene como 11 años, 12, y le siguen trayendo regalos, güey. Hay niños de 7 años que tienen un mejor celular que yo, vean el mío. Bueno, cuando el niño empieza a pedir eso en Navidad, le spoilean el Santa no tiene dinero. El chingazo de su vida, se lo spoilean. No, no lo quiero decir aquí por si lo están viendo mis sobrinos. Ajá. Pero les spoilean el tema y si se lo spoilean antes de tiempo, güey. ¿A qué te refieres? Se mata la ilusión. Tú como papá, ¿le matarías esa ilusión a tu niño de 5 años, güey? O sea, ¿te refieres a qué? A que es lo mismo de que tú spoilees algo que la gente está esperando con mucha ilusión de ver por primera vez en su vida y que tú les vayas y les eches a perder su experiencia. Pero, o sea, ¿cómo? ¿De que les digas, te voy a comprar un Xbox o cómo? No, no entiendo tu... Güey, claro que la entiendes. No, no, no. Todos los adultos entienden que cuando un niño llega a una edad se le spoilea el secreto de la Navidad, de quién trae los regalos a casa, realmente. Ese es un spoiler que se le hace a los huercos, güey. ¿Crees que haya niños que vean esto? Yo creo que... Estoy seguro de que sí, hermano. La otra vez caché a un... ¡Pues no existe Santa Claus! Son tus papás. No, yo le pongo que no vean los niños en mi casa. En el video, güey. ¿A poco sí existe Santa Claus? Claro que existe, güey. ¿Te puedo contar una anécdota? A ver. Una vez estábamos en la casa de mi abuela, que era la que juntaba a todas las hermanas. ¿Sí? Ya que no está en la casa, pues ya todas las hermanas están peleadas. Sí. Mi papá no puede ver a su concuño, güey. Sí. Están peleados. Pues todos estamos muy... pues en mal estado, como todas las familias deben de estar, si no, sí, no fueran familias. Sí pasa, sí pasa. Pero en ese entonces, pues estábamos bien niños. Yo tenía como unos 7, 6 años. Y nos estábamos agarrando con mis primos a una guerra de limones, porque en una casa que estaba al lado, pues había un árbol con limones. Y no sale Santa Claus de una casa, güey. Salió Santa Claus de una casa, se subió a un carro amarillo, nosotros lo vimos a lo lejos y fuimos corriendo hacia él. ¡Santa, Santa, Santa! Yo creo que el señor se asustó, güey. Y le dijo, metió cuarta. Antes de que tenga que aguantar los morrillos, se subió y le dio, pero recio a su carro. Esa fue la a una conjetura en la que llegué y todavía creo que sí existe, güey. Yo lo vi. No me puedes decir que no. Yo te voy a contar otra. Estaba en no recuerdo en qué lugar exactamente, pero en la cuadra de mi abuelita precisamente. Era como 23, más o menos. En mi casa siempre me dijeron que como el 22 Santa empezaba a repartir los juguetes. Uh-huh. Porque en mi casa el pino se llenaba el 22, 23 de diciembre, no el 24. Okay. O el 25. Entonces yo tenía por lo menos 7, 8 años a lo mejor. Y en eso veo algo en el cielo.
Seguramente era una estrella fugaz o un avión o algo. Seguramente era un unicornio. Sí, a lo mejor era santa, no sé nada. Entonces mi papá y mi mamá dicen, ahí va Santa Claus. Y tú como niño, eso es como que, ¿sabes? Te lo crees. Claro, güey. Y te ilusiona. Te lo crees y te ilusiona. Pero te imaginas que ahí tu papá te hubiera dicho... La frase que todo el mundo sabe que... Exacto. No, es como a un fan de Spider-Man que está esperando tanto la película, llegue alguien y le diga, mocos, güey, sí, se te acabó la sorpresa. No, es horrible que te spoileen. ¿Sabes qué es más horrible en estas fechas? Que los papás lleven a los hijos a escoger los regalos. Es muy horrible. O sea, a mí me ha tocado ver de que van, no sé, el papá con 3 bolsas de regalos y el niño así como que pues ya sabe que son sus regalos de Navidad. ¿Por qué no se esperan a que Santa se los traiga? Sí, güey. Pues es que... O a ver, ¿qué quieres de Navidad? A ver, escoge lo que quieras. La ilusión de la Navidad, de que al menos aquí en el norte y aquí en la laguna, es que Santa Claus te dé tu regalo. Te dé los regalos. Porque, por ejemplo, niño Dios. En el sur, yo tengo familiares en el sur, en Veracruz. Ahí Santa Claus es como que, mira Santa. Pero no, ellos esperan al Día de Reyes. Magos. Entonces, aquí en la laguna, aquí en el norte, Santa Claus es la ley. O sea, Santa Claus es como... Santa Claus rifa, cabrón. Santa Claus rifa, o sea, ajá. Entonces... Yo estoy en contra de que los papás lleven a los niños a escoger sus regalos. Sí. Eso es ser un mal papá, ser un papá objetivo. No, a ver. Es que hay de dos sopas, güey. Tú le puedes mentir. ¿Estás de acuerdo que es un mentirle a los niños durante, ¿qué te gusta? 10 años. Con el ratón de los dientes, con que si ya haces la tarea. ¿Cómo que el ratón de los dientes? ¿Nunca conociste el ratón de los dientes? Yo lo vi, güey, una vez. Mi papá me dijo que ese era el que se le estaba subiendo a una tía. No te creo. Pero... El ratón de los dientes, de que si acabas la tarea temprano puedes salir a jugar más tiempo, que si sacas buenas calificaciones te llevan a McDonald's. Que tu mamá y yo estamos bien. Voy por unos cigarros, ya vengo. Que no estaban jugando las luchitas. Total, todo eso. O sea, tú vives en un mundo de mentiras, güey. Vives en un mundo de mentiras, exactamente. ¿Qué hijo le estaba haciendo una racarrana a tu mamá? Bueno, pues los señores. ¿Sin ropa? Los señores. Oye, como la señora que le empezaba a perrear al señor y llegó el niño y empezaron a saltar como ranas, güey. El TikTok. No he visto eso. Y te ve el señor se pone a saltar como ranas. Ay, que el señor que estaba con tu papá en la esquina era su mejor amigo y por eso lo abrazó y lo besaba. Ay, no puede ser. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. También puedo respetar la decisión de esos papás que llevan a escoger a sus niños a los juguetes. Ajá. Porque pues ellos deciden, no, yo le voy a mantener en la realidad. Y eso es ser un papá huevón, eso es ser un papá. Tal vez de niño sufrió. Es que Santa Claus es un gran producto. ¿Tú lo harías? No, Santa Claus es un producto del que nadie se escapa. Estoy seguro que si yo le digo a mí, es que Santa Claus, no. En la escuela, güey, el 90% de los morrillos está con Santa Claus. Claro. Está con Santa Claus. Es un gran producto Santa Claus. Y aparte ahorita que dices que estaría bien también, que está bien que hagan eso, yo creo que no está bien porque significa que tienes que comprarle exactamente lo que el niño quiere. Que no está bien que los lleves a escoger. Sí, los lleves. Sí, yo tampoco lo haría. Y de la otra forma, Santa Claus nunca cumple. Güey. O sea, a ti, por ejemplo, ¿qué nunca te trajo Santa Claus que siempre quisiste que te trajo? PlayStation. Una consola de videojuegos. Nunca te la trajo. Me traía el Nintendito que venden a 300 pesos en el centro. Sí, ¿no? El que tiene 600 juegos. Y mi papá decía, pues es que Santa Claus a lo mejor no conoce las mamadas que tú estás pidiendo. Santa pero Claus yo es feliz, un pendejo, wey. Y no sabe que un PlayStation es mejor que un Nintendo 64. Pero yo lo entiendo completamente. Y no le tiene rencor a Santa Claus. No, y pero yo así lo voy a hacer. Si tu papá wey. Te hubiera dicho, vamos a la tienda de consolas. Y tú dices, quiero el PlayStation. No, y él te dice, no, te va a comprar el 64. Ahí tendrías rencor con tu papá. Sí, claro. A Santa claro. Claus no le puedes decir nada. No, y Santa mi papá Claus. Tendría rencor conmigo, güey. Tu papá te hubiera agarrado en el si yo le acabo su dinero, imagínate. No. ¿No? Entonces, por eso yo creo que no está bien. Total, yo sí lo haré. Santa Claus es un producto genial. Felicidades a los que lo crearon, que por cierto, ojetes, en el desfile iban bien rápido, güey. Bien rápido. Se hubieran ido a unos 10 kilómetros por hora.
Es que dicen que Santa Claus ya se estaba haciendo del baño, güey. Ajá, ¿no estuviste tú detrás de todo eso, no, va? No, ¿es privado o qué? Sí, es privado. Pero sí. Dicen que Santa Claus está acá. Hombre, pasaron en corto. Dicen que los camiones que pasan por acá están más alumbrados que las cosas que llevaban ahí. Sí, los dalias directo también traen más luz de Torreón. Están mucho más adornados. Y por ejemplo, yo algo que pedí que nunca me trajo Santa Claus es precisamente el tema que estamos hablando. Yo siempre quise un Spider-Man de control remoto. ¿De control remoto? ¿Que se moviera solo? Se movía, caminaba, así cosas. ¿Y qué te traía? ¿El Spider-Man de plástico? Me traía... Fíjate que Santa Claus hubo mucho tiempo que me trajo luchadores. Ah, sí. O sea, mis cartas de Navidad siempre incluían algo de lucha libre. Siempre, güey. ¡Qué bien, güey! La infancia junto con la lucha libre siempre se iban muy bien. Los niños son los que llevan a los papás a la lucha. Siempre, siempre se iban muy bien. Ojalá... Si usted es papá y no ha llevado a su hijo a la lucha libre, estás fallando. Es más, feo, güey. Para este tiempo se hacen funciones de Navidad. Y lucha Spider-Man, lucha Batman, lucha Hulk, lucha Iron Man. Bueno, creo que de hecho en este diciembre, porque los luchadores también vienen con sus familias. Sí, también. Creo que va a estar aquí el... Va a estar Dragón Rojo, va a estar El Soberano, va a estar Euforia, va a estar Ángel de Oro. El güey este que peleaba en la WWE. Andrade. Andrade. Hay muchas estrellas. Pero es algo muy, muy tradicional que los superhéroes luchen. El Hombre Araña, Hombre de Hierro. El Burro de Shrek. El Burro de Shrek. Shrek, el Chavo del Ocho. Las Chivas. Y los Piloto Negro. Las Chivas Rayadas suicida, del Guadalajara. Televisa Deportes. ¿Qué más? Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo. El Luchador de los Pedorros también. Esta porra muy famosa de Torreón. También, ahí a poco salió un luchador. Luchador de los Pedorros. Sí, sí, sí. Cabrón. Se llama Pedorro. No, pues ya es toda una marca. Es lo que más alegra las funciones de lucha libre aquí en la Olímpico. Sí, y regresando y concluyendo, creo yo, el tema de Spider-Man, ya me urge que la veas. Me urge verla. Te digo que tengo que ir a verla en la tarde, güey. No, y aparte tenemos que dejar un espacio para que la gente la vea, por lo mismo que fue complicado el agarrar boletos y a lo mejor encontrar un outfit para irte vestido del Doctor Octopus, del Duende Verde, ayer de Spider-Man. Había un chavo vestido del Doctor Octopus. Es al que le tomaron la foto, güey, que se puso como unas cosas. Sí, ese sí lo vi. No, pero ese no era. Yo el que vi traía una gabardina, lentes, el cabello así medio, pues como el Doctor Octopus. Es un gran personaje el Doctor Octopus. Y mucha gente tomando sus fotos. Es un gran personaje. Mucha gente disfrazada de Spider-Man, mucha gente disfrazada del Duende Verde. Me tocó ver, es que si digo esto es un spoiler, pero bueno. No, no lo voy a decir. Entonces, te digo que hay que esperarnos. Sí, hay que esperar. De perdido, ¿crees que la próxima semana esté muy bien? ¿Tú crees que ya? Si no la viste ya, no mames, ya te tardaste. Sí, sí, pues sí. O sea, no tú, sino la gente. Y tú también, si ya no la viste la semana que entra, es que estás fuera de... Estás de onda. Estás off. O sea, fuera. Estás out. Estás out. ¿Por qué...? ¿Cómo cantan los umpires los outs en México? ¿Out o fuera? Out. Deberían de gritar fuera. ¿El gol qué es, güey? El gol español. Sí es una frase, es una palabra internacional, ¿no? Gol. Es goal, ¿no? El goal es como el objetivo, porque es inglés el fútbol. El fútbol es inglés. Y el goal es cuando metes el balón. Pero ya se españolizó la palabra y se hizo el gol. No, es igual. ¿No? ¿Tú has sido disfrazado a ver alguna película? Jamás en mi vida y no creo que lo haga. ¿Por qué? No me gusta el disfraz, no me gusta disfrazarme. Bueno, no disfrazado tal cual, puedes ir caracterizado, a lo mejor, no sé, si tu personaje tiene una raya negra aquí, igual te la pintas o algo así. ¿Tú has sido? No. Dime de quién. No te creas. Ayer, por ejemplo, sí me llevé una playera de Spider-Man. ¿De Spider-Man te la llevaste? Pero no fui disfrazado. Que para mí, no sé qué opinas, para mí está bien. A mí me parece genial, güey. No. Yo. Es no... que hay raza que se ve ridícula. Ándale, es que por yo ejemplo, me vería ridículo, güey. Si yo te lo juro, si yo pudiera, si estuviera unos 20 kilos menos, me pongo el disfraz de Spider-Man. También yo, pero pues, se me marcan mis 17 centímetros flácida. Y luego, un Spider-Man alto, güey. No va, sí, Spider-Man no. Echa parrito. Sí, no, yo no podría ver la panza. A lo mejor yo podría ser. ¿Quién, güey? Yo podría ser el hijo del Duende Verde. Tú podrías ser. El hijo del hombre. No, el hijo del hombre verde. El Doctor Strange es alto, ¿no? Uy, el No, es que ya quiero hablar de la película. Güey, los doctores, wey, como aparecen en todos lados. Porque son personajes tan importantes. El Doctor Octopus, el Doctor Strange. Creo Doctor que. Doctor Wagner. Doctor Chapatín. El Doctor Chapatín. ¿Qué traía el Doctor Chapatín en la bolsa? Sus recetas, sus medicinas, aspirina y un ladrillo.
¿Un ladrillo? ¿Para qué? Tú sabías, güey, para golpear a los pacientes, ¿no veías que cuando le tomaban la... le daban ñañaras? Sí, 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 ¿tú sabías que el Chavo del 8 tenía un búnker debajo del barril, güey? Se las dejo botando, se las dejo de tarea. Por eso esa canción del envidioso de los dos carnales, cuando dice que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada, el Chavo tenía un búnker lleno de golfas abajo del barril. Por eso la Chilindrina a veces salía despeinada de ahí. Nunca había la Chilindrina entrar al barril. La Chilindrina siempre trae el suéter todo mal acomodado. Güey, ¿no te dan miedo una cola aquí y una cola acá? ¿No te dan miedo este tipo de teorías? Sí, sí. Porque ves el video en YouTube. Estaba cabrón el Chavo, pues, ¿no? Sí, güey. Vestido, no batallaba. El Chavo está muy pesado. Es un personaje muy pesado. Bueno, también, hemos llegado. Hablando de eso, también ya para terminar, ¿tú crees que el profesor Girafales solamente se metía a la casa de Florinda a tomar una tacita de café? Sí, güey. No, man. O sea, no, siempre estaba Kiko ahí presente. Ay, no es cierto. Siempre estaba jugando con el Chavo. No, partido. Pues claro que le ponía el seguro al cuarto y vámonos. Estaban jugando a las luchitas, le decían a Kiko, ¿no? Al sí, final sí, de cuentas sí, es una mentira. Porque la ropa les da comezón. Atlas quedó campeón, solamente quiero tocar el tema, fue un gran momento en el fútbol mexicano, muchos dicen que fue arreglado, ¿tú qué opinas? Yo creo que si Julio Furch es feliz, yo soy feliz. Yo también opino lo mismo. Fue un gran momento, yo sé que tú admiras mucho a Cristian Martinoli, ¿qué te pareció lo que hizo Cristian Martinoli genial, con David Medrano? O sea... ponte en su lugar. Me lo como yo. Tú lo me cantas, como el gol, güey. Es sí, el gol sí, sí, de sí. Una maldición que se rompe después de 70 años. De un equipo que nadie pela y que sabes que si no gana aquí nunca va a ganar. No, pero hoy, y si ganaba, güey, quién sabe si lo... ¿Estás de acuerdo que quién sabe si nosotros volvamos a ver al Atlas sí, campeón? No, no, no. Y luego, en el estadio de local y luego en una final que estuvo realmente muy buena. Los dos partidos estuvieron sí, muy buenos. O sea... No, es un momento histórico. Un momento el fútbol histórico. Mexicano, todo el fútbol mexicano, excepto Chivas sí, y León, querían sí, que ganara el Atlas. Todo ese video va a estar en 20 años, 30 años, 40 años... ahí disponible. Y Cristian dijo, no quiero que esté mi voz, quiero que esté la voz de David Medrano. No, genial, güey. Yo estoy... también lo narro. Y en, sido egoísta, en Televisa, güey, estoy seguro que los cabezas pusieron al Perro Bermúdez y al hágala, jueguela. Que también el porque perro también son muy atlistas, bien, güey. Y estoy seguro que por eso los pusieron a ellos. Mil respetos también a Televisa, porque ya estamos hartos del pinche Paco Villa y del Vaca, sí, que nada más le van a Cruz Azul y al América. Y, sí, y el Perro Bermúdez y este. Y el Kikín. Yo ya no estoy harto del Kikín. Ah, Kikín, Kikín, te odio, güey. Me cagas, güey. Como jugador saludos, y ahora como Kikín, narrador. A mí me caes bien, Kiki. Bueno, me cae bien el perro. Pero lo de Martinoli, aparte de dejarle ese rollo a Medrano, escuché toda la final, güey. Todo el juego sí, me lo aventé y es una narración de otro puto nivel, güey. El Martinoli está en otro pero mundo. Pero estás de acuerdo. Yo al menos siento que debería de narrar así siempre los juegos. Siento que a veces sí es como que... obviamente depende del partido. Es que también tú lo dijiste. Las finales fueron muy entretenidas. La final de vuelta fue muy entretenida. Sí, sí, sí. Narró muy bien y bien presente lo tengo. Por ejemplo, el poste de Quiñones, güey, en el primer tiempo. La que falló Saldívar. No mames, esa la meto yo hasta con la panza. Y son muy buenas narraciones. Son muy buenas narraciones. Son muy buena narración, güey. Muy buena sí, narración. Sí, no, la verdad es que felicidades a toda la gente que es de Atlas, felicidades a toda la gente que sufrió, que estuvo en la... pues ya sabes. Yo grité muy fuerte el gol, güey, de Furch. Y todo. Y exacto, o sea, además creo que la gente de Santos, por más de que sea de que es el hermanito y que no sé qué, te da emoción, a lo mejor no por ser del Atlas, sino porque es Julio Furch, que viéndolo bien, ya es un histórico del fútbol mexicano. Es un histórico. Campeón con Veracruz, campeón con Santos, campeón con Atlas, haciendo figura en los tres equipos. A mí me gusta mucho, güey, que Furch esté disfrutando este momento porque yo fui de los que lo defendieron cuando mucha gente aquí en Santos les cagaba, güey. Y yo le decía, es que no, mírenlo. Se hizo ídolo y tampoco era yo de que les dije, no, pues a mí me daba mucho gusto, güey, que la gente lo reconociera. Y me daba mucho temor que fallara el penal, güey. Sí, se hubiera hundido totalmente. Se hubiera hundido el Atlas. Yo siento que Furch fue mejor jugador que Giannini. Giannini funcionó un torneo. Y Furch funcionó varios. Y Furch funcionó siempre. No, y sigue funcionando ahorita en el fútbol mexicano. Es muy rentable, Furch. Me dio mucho gusto también por Jesús Angulo, que cobró muy bien el penal, güey, también. Qué temple. Qué ex. Y de Trejo, también un suplente chavito sí, que pateó sí, el penal, güey. Qué bien lo cobró. Camilo Vargas es el mejor portero que Acevedo, güey. Debería de cambiar su apellido en vez de Vargas, ponerle una E después de la V. Yo tengo un compañero
que en una transmisión, güey, de Santos contra Tigres, él estaba a nivel de cancha. Y entonces iba a entrar Edu Vargas, güey, al campo. Y dijo la palabra. Dijo, sale Torres Nilo y entra al campo Edu Vargas. Trae hambre. Todos nos quedamos callados pensando en, ¿lo dijo o no lo dijo? Y llegamos a la conclusión, pues, de que sí lo había dicho. Fue un momento memorable para la radio en Torreón. Y traía hambre, seguramente. No sé en qué se pensaba, pero le mando un gran abrazo. Muy, muy compadre, muy amigo mío. Me cae muy bien. Saludos, seguramente. Sí, es más que sí sé quién es. Sí, sí, sí. Vámonos, es todo. Vámonos ya. Felicidades a todos los amigos que le van al Atlas. Yo tengo un compa, Alberto, le va al Atlas. A César Alarcón, muy fanático del Atlas. Es que aparte, jóvenes de nuestra edad o de 40 para abajo, ¿por qué le van al Atlas, güey? Es que, ¿sabes qué es? Es que hay gente que muchas veces apoya al más débil, güey. O sea, ahorita hay una ola, una camada de gente que le va al Tigres. O sea, ¿sabe por qué? Pues han ganado muchos campeonatos. Cuando Santos ganó, yo cuando fui a Veracruz, después de que ganó el campeonato, mucha gente compañera del Santos, güey. Ahí de Veracruz. Y luego, el América, pues sabemos que es el América, el Chivas igual. Pero Atlas, güey. Tendrá que ver porque es de una zona metropolitana, Atlas. Porque nadie le va al Puebla, güey. Dicen que en Guadalajara hay más aficionados del Atlas que de Chivas. En Guadalajara está comprobado. Hay más del Atlas que de Guadalajara. Ojalá algún día, cuando ya este programa tenga muchos patrocinadores, vayamos a un tour por los estadios de México. Hay que empezar a buscar patrocinadores, ¿no? Sí, neta no he empezado a buscar. Don, ¿cómo se llamaba? Don Genaro. Ya murió. Se murió. Se atragantó con una salchicha, sí. Don Genaro, güey. Allá, sí, sí, sí. Seguramente allá ya vio a Carmelita, a Vicente. Ahorita está en el concierto de Chente con Valentín. Uf. Pinche Genaro, ¿por qué te moriste? Don Genaro, lo extrañamos demasiado. A ver qué otras papitas caen. Y otro patrocinador. Sí, lo tenemos que buscar porque después hay gente muy floja que dice: solos caen los patrocinadores. No mames, no es cierto. Sí, no, hay que buscarlos. No es cierto, hay que buscarlos y hay que comprar, hay que venderles la idea. Sí. ¿No? Perfecto. David, muchas gracias, caballo, por estar acá otra vez. Sabemos de tu gran esfuerzo, güey. Tenemos que facilitar esos recorridos que son enormes. Yo ya te dije cuál puede ser una solución, güey. Y además de que venir en burro sí está medio complicado. No, y aparte te has de haber gastado unos, ¿qué? 200 pesos, güey. En pastura. En pastura, en pura pastura. Y vengo arriba, qué bueno que no vengo abajo de él, imagínate. Imagínate, abajo del burro. Se me salen los ojos, güey. Muchas gracias a Noel Díaz, ahí lo pueden seguir en sus redes sociales. Tienen la página de Yo Deportivo, es todo un monopolio en la comarca lagunera de transmisiones deportivas. Si usted va a tener algún evento, haga contacto con Yo Deportivo y le va y le transmite su juego de fútbol, su juego de béisbol, su juego de pádel, que hoy está muy de moda también en la comarca lagunera. Requisito tratarlo bien. Trátelo bien nada más. Porque si empieza a ser mamón con él, oh, lo pinta. Si una función de lucha libre quiere ser también transmitida, pues hacemos que sea posible. Hacemos que sea posible, como sea. Y lo que usted quiera, un juego de ajedrez, de golf, todo lo que sea, lo puede transmitir también Yo Deportivo. ¿En dónde te seguimos, David? O si usted quiere pelearse por los terrenos en la fiesta navideña, también eso sería muy interesante de narrar. Si quiere que vayamos a animarle sus posadas... También. Vamos y le animamos las o posadas. O a echarles a perder a los niños la sorpresa de que no existe, ya saben quién. O si quiere que nos vistamos de Santa Claus o de los Reyes Magos. Sí, 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 sí. Sin pedos, yo me visto de Santa Claus y entrego regalos, güey. @DavidChaires26 en Twitter y en Facebook, Chaires Mask, en Instagram igual. Si quieren algún Santa Claus, ahí escríbanme. Nada más que mide como, ¿cuánto mide? 1.85 1.85 y hay que ponerlo a comer porque está un poco flaco. Me pongo almohadas. ¿No? ¿Y quién o sabe? Al revés, yo puedo ser Santa Claus y tú un duende. Pero el duende más alto que Santa Claus. Imagínate el duende que latigué al Santa Claus, güey. ¡Órale, man! Sí, el mejor duende fue el vato de vecinos, el portero, ¿cómo se llama? Germán. ¿Cómo se llama en su nombre real, güey? Benito, ¿cómo se Octavio, llama? Su nombre es real. El portero de vecinos. Lalo España. Lalo España. El mejor duende cuando está en otro rollo de Adal Ramones, güey. No se pierdan los sketch en el techo que va Adal Ramones vestido de Santa Claus y el pinche Lalo España es el duende, güey. Es el mejor duende. Mejor que el duende verde de tu puto Spider-Man. Lo voy a buscar. No. Cuando veas la película, espero que ya la próxima semana podamos hablar un poco más de esa película. Porque ya me urge que la veas. Vamos a verla. Nosotros cumplimos, no le spoileamos absolutamente nada. @Roberto Pina en Twitter. Ahora tengo que pagar un Tengo que. Esto va a ser muy spoiler, pero me vale ya. Voy a tener que poner un tatuaje de Spider-Man porque algo puse en Facebook que si pasaba, me lo he tatuado, así que.
Roberto Piña en Facebook y Robert Piña es el canal de YouTube que tú quieres seguir, compartir y darle like. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Pásenla bien.